Buenas tardes a todos. Ahora sí, ya estamos por arrancar. Por favor, les pedimos mantener sus micrófonos apagados. Cualquier pregunta que tengan, escribirla a través del chat y poco a poquito las irán respondiendo. Bienvenidos. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Rodrigo. Te agradezco que me permitas platicar con nuestros amigos respecto a estos temas que nos pidieron platicar un poquito acerca de qué efectos va a tener en este tema de la contingencia el adecuado manejo de las empresas relativo al control interno y cómo puedan valerse de herramientas que les permitan ejecutar situaciones que les puedan permitir seguir operando y atender a las diferentes situaciones y variables que se van a ir presentando en función a lo que se nos viene, ¿no? Entonces, me da mucho gusto platicar con todos, me da muchísimo gusto poder intercambiar algunos puntos de vista que su servidor tiene respecto a este tema. Y lo que vamos a hacer para hacer esta sesión lo más dinámico posible, vamos a empezar con mi exposición. Y más o menos en unos 12 minutos, 13, estaremos dando pie a las preguntas que en su caso existan. Respondemos, retroalimentamos y luego continuamos para hacer esto en unas 2 o 3 sesiones y hacerlo de manera más ágil y más práctica. Entonces, vamos a empezar por ver qué es lo que está sucediendo en el contexto actual y de qué manera esto pues, tiene que ver con lo que es el tema de lo que estamos planteando. Entonces, es una realidad, como lo hemos estado viendo, que esto que está sucediendo derivado de esta contingencia que padecemos, pues va a provocar cambios que sin duda se van a reflejar como un antes del COVID y un después del COVID. Aquella persona que crea que esta situación no va a modificar las formas en las cuales se vienen haciendo este tipo de situaciones dentro del contexto mundial y dentro de las organizaciones y entidades económicas que se encuentran en cada uno de los países que están siendo afectados, quizás estamos despreciando el tema por sí mismo y el impacto que está generándose. Entonces, obviamente, como lo advierto en esta primera diapositiva, está comprometiendo y obligando a diversas entidades a tomar decisiones. Primero, pues para mantenerse, ¿no? Para que los negocios no mueran y para que eso no implica que al final del camino estén cerrando, dejando fuera de labores a muchísimas personas. Entonces, creo que sería muy importante el contextualizar todo este problema porque en razón de la magnitud que tiene, es súper necesario que generemos una reingeniería inmediata y que tengamos una adaptación lo más pronto a esta situación de lo que ahora se va a llamar una nueva normalidad, que para mí sería una nueva realidad. Entonces, tenemos que sujetarnos a esta nueva realidad porque va a traer un sinfín de cambios. Las organizaciones ya lo están padeciendo y tenemos que ser muy sensibles a las situaciones que tendremos que estar tomando en cuenta, considerando y seguir tomando en un proceso de decisiones que son constantes, como lo saben todos ustedes en las organizaciones. La toma de decisiones es algo de todos los días. Entonces, ahorita esta situación es imperativa para poder continuar, digamos, en el juego de los negocios actualmente. Entonces, esta es la primera contextualización que quiero hacer, estar bien ciertos de lo que está pasando, identificar y ser muy sensibles al riesgo que estamos padeciendo por este tipo de inercias que se van a venir encima. Entonces, esa es la parte del punto de partida sobre los cuales quiero iniciar mi exposición. Ahora, entiendo que los compañeros y las personas que se suman el día de hoy a la charla que quiero compartir con ustedes han venido ya trabajando al interior de sus organizaciones o en las entidades para las cuales prestan sus servicios o de alguna manera se vinculan. Están trabajando ya con las situaciones de los pilares del control interno. A saber, el primero que ya venimos conociendo y trabajando, lo que es la autorización como parte de los procesos sustantivos que existen dentro de una organización. Es decir, que existan procesos sobre los cuales existan las formas y los cómo y los qué vamos a estar documentando las autorizaciones correspondientes de las diferentes situaciones que existen al interior de lo que es cada una de las organizaciones. También tenemos, por consecuencia, lo que es la verificación
cómo aquello que ya quedó plasmado dentro de los procedimientos que están liberados al interior de cada organización van a ser susceptibles de llevar a cabo una verificación, de qué manera vamos a clasificar el tercer punto y a registrar nuestras transacciones que estamos llevando a cabo. Y un punto que adquiere mayor relevancia va a ser el tema de la salvaguarda. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque finalmente en esta parte sustancial de lo que es el pilar del control interno, si nos vamos al tema de la salvaguarda, estaremos conscientes de que a pesar de que ha habido muchas señales por parte de las instancias encargadas del manejo de la contingencia que actualmente padecemos, aquí va a existir una modificación sustancial en esta parte. No olvidemos que la salvaguarda se refiere no solamente al tema documental, sino también a los procesos documentados de salvaguardar a las personas. Entonces, aquí vamos a tener que ser muy conscientes de que derivado de las reformas que existirán en los acuerdos que al efecto emita la entidad responsable del manejo de esta contingencia, van a empezar a pedirnos y a exigirnos en términos de las disposiciones legales aplicables que emitamos como empresas protocolos que permitan garantizar, ¿sí?, que en caso de tener dentro de nuestras empresas algún visitante que pueda ser sujeto o estar contagiado, asintomático, etcétera, del COVID, tendremos que estar pensando en estas situaciones. Entonces, también hasta allá va a llegar este tipo de contextos en términos de los efectos y las consecuencias que tiene el hecho de estar en una pandemia con las diferentes situaciones y los efectos colaterales que ello lleva. Entonces, nada más repasando, insisto, considerar que los cuatro pilares del control interno no es que se estén modificando. Lo que tendremos que hacer es que tendremos que ser flexibles, adaptarlos, reinventarlos, ¿sí?, y hacer que estos mismos cuatro sigan fungiendo con la utilidad que tenían antes, pero ahora atendiendo a las características y a las particularidades que se tienen actualmente derivado de esta situación. Entonces, esos cuatro no van a cambiar, ¿sí? Esos cuatro no están sujetos a discusión si se van a modificar o no, eso va a seguir existiendo. La diferencia es cómo los vamos a aplicar. Esto lo estoy yo platicando solamente desde un enfoque muy genérico, muy conceptual. Entiendo que va a haber algunos otros contenidos en los cuales los compañeros docentes de la propia universidad estarán preparando ya algún webinar que de manera específica aborde lo relativo al control interno y sus efectos. Entonces, yo lo voy a dejar ahorita en este sentido solamente de manera enunciativa, conceptual, pero no yendo al análisis de cada uno porque eso es tema, insisto, de aspectos de control interno. Yo ahorita voy a dar solamente algunos consejos que puedan ser útiles para efectos de que ustedes puedan llevarlos a cabo e implementarlos en sus organizaciones. Entonces, en este sentido, esa parte la vamos a respetar. Entonces, yo aquí me quiero también referir a una máxima que seguramente muchos de ustedes conocen y que quizás han utilizado de referencia, como me gusta a mí hacerlo, porque creo que en el tema de la auditoría no hay que descubrir el hilo negro, ¿no? No hay que irnos por nuevas fórmulas, sino que simplemente replicar aquello que está funcionando e irnos al manual, irnos a lo básico, irnos a lo que ya está establecido. En este caso, yo siempre parto de esa premisa que es la máxima de ISO 9000, que establece un criterio bastante sencillo de entender. Documenta lo que haces y haz lo que está documentado. En este sentido, hablar de estas situaciones, simplemente lo que estoy haciendo, dejo constancia de lo que está haciendo, y voy a hacer justamente lo que consta en los documentos normativos que regulan, ¿sí?, la parte institucional de mi entidad, de mi organización. Entonces, en este sentido, ¿sí?, en condiciones, por eso pongo ahí entrecomillado mi texto, en condiciones normales, parecería que no hay ningún impedimento para dar cumplimiento con esta premisa. Es decir, que podemos cumplir, pero atendiendo a circunstancias como las que estamos padeciendo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Hacia dónde me tengo que mover? Entonces, ahí es en donde está parte de lo que tenemos que empezar a visualizar y a trabajar como organización. Hay que ser muy sensibles, muy empáticos, tratar de entender hacia dónde se están moviendo las cosas para poder identificar cuál es el camino que tendré que seguir. Entonces, aquí es muy importante
que bajo este criterio nos cuestionemos qué vamos a hacer, qué vamos a definir como empresa, cuál es el rumbo. Obviamente, y en el entendido de que los cuerpos máximos de nuestra entidad económica, llámese junta de consejo, consejo de administración, junta directiva, etcétera, tendrán que estar conscientes de todas las diferentes decisiones que se irán adoptando alrededor de esto. Pero lo que quiero es que vayamos viendo por dónde tendremos que ir identificando ese tipo de situaciones. Entonces, ahí creo que nos queda claro que en condiciones normales no tiene ningún problema, pero vamos a ver qué es lo que está pasando en este sentido. ¿Qué consideraciones son los que tenemos como empresa? Hasta el mes de febrero, ¿sí?, de la presente anualidad, estamos hablando de febrero del 2020, pues las políticas, los procedimientos, los mecanismos de control, todos los criterios que se formularon para dar cumplimiento con el objetivo organizacional que tiene la entidad, ¿sí?, los cuales estaban diseñados a prevenir los riesgos y eficientar la operación, ya estaban prácticamente en uso, salvo aquellos en donde por situaciones externas estuvieran sujetos a alguna adecuación, alguna creación de una nueva área, una empresa que recientemente se hubiera escindido, alguna que se hubiera fusionado, que tuviera que crear situaciones que estuvieran de la mano de este tipo de criterios. O sea, salvo esos casos, o casos que tengan un razonamiento sustentado para no haberlo tenido, ¿sí?, las empresas ya tenían una inercia de funcionamiento, una inercia de manejo de lo que es la operación del día a día, porque ya sabían eso a lo que me refería antes, de haz lo que está documentado, pues es precisamente esto a lo que me refiero. Entonces, en ese sentido, evidentemente, tenían esa guía perfectamente trazada, tenían el camino perfectamente definido para saber por dónde nos teníamos que ir. Pero vino febrero y esta situación ha cambiado de manera muy drástica. Entonces, ¿por qué? Porque la situación, como lo establecí en mi primera diapositiva, ya no es la misma. Entonces, estamos hablando ya de que las condiciones, el escenario, el panorama, se ha visto modificado. Se ha visto modificado de manera sustancial porque ya las condiciones no son las mismas. Entonces, vamos a empezar a identificar entonces qué va a pasar con lo que yo tenía en este sentido. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta que quieran hacerme, alguna duda, alguna inquietud, por favor. ¿No hay preguntas entonces? Por el momento contestan que no hay. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Te agradezco. Continuamos entonces. Ya vimos entonces esta situación de que hasta febrero teníamos este escenario. ¿Cuáles son las principales modificaciones que existen con motivo del COVID? Lo primero que se estableció por criterios de la instrucción y del acuerdo federal fue actividades no esenciales. ¿Qué fue lo que se estableció? Lo tenemos plasmado en nuestro primer criterio. Es vete a trabajar a tu casa, ¿sí? Fue la primera modificación. Ahorita no vamos a juzgar si estuvo bien, si estuvo mal. Tenemos que identificar cuáles son las realidades de la situación. En este sentido, la primera realidad fue home office. Vete a trabajar a tu casa, sobre todo en tratándose de aquellos rubros que se consideran actividades no esenciales. Entonces, bajo ese criterio, una primera situación que pudimos comprobar fue el trabajo desde casa. Siguiente situación, uso de sistemas alternos a nuestro ERP. Para aquellos que quizás a lo mejor ahorita olvidaron el tema, nuestro famoso portal en donde manejamos todo, ¿sí? Nuestro Enterprise Resource Planning, en donde podemos evidenciar y darle seguimiento parte por parte de la operación de mi negocio a cada una de las etapas que están funcionando dentro de mi organización. Entonces, como estoy trabajando en casa y no tengo todos los perfiles y no tengo todos los criterios y no tengo todas las herramientas, empiezo a trabajar con el uso de mecanismos alternos a mi ERP. ¿Sí? Entonces, ya tenemos un segundo supuesto, ¿sí? Empiezo a usar situaciones alternas a nuestro mecanismo y a nuestra plataforma de uso dentro de la organización.
Una tercera situación y que ha venido siendo una constante a partir de esta contingencia es el uso de redes no seguras. Por ahí se dio, no sé si alguno de ustedes tuvo conocimiento, el hecho de que se manejó mucha información en diversos medios, de que diversas herramientas de sesión, de videoconferencias hechas por diversas empresas, estaban siendo susceptibles de robo de información. Entonces, esto fue porque se empezaron a usar redes que no te garantizaban un nivel mínimo de confianza para poder llevar y subir a esa plataforma, ¿sí? Tus aspectos laborales y empezó a haber sustracción de información bastante confidencial, lo cual va de la mano con el siguiente punto, que es información crítica no protegida, que no genero todos los mecanismos, ¿sí? Para garantizar que exista seguridad total en este tipo de información, que es, ahora sí que es oro molido para los que andan tras ese tipo de información. Entonces, aquí ya tenemos algunas situaciones que se han venido generando con motivo del COVID. Ahora, aquí tenemos otra situación que compartir. La situación ha provocado daños financieros por actividades propias y de terceros. Si yo había hecho un programa anual, un presupuesto anual basado en ciertas cifras, es porque yo había proyectado un movimiento de flujos a lo largo de lo que era ese periodo relativo a cierto volumen de ventas, cierto volumen de operación, cierto volumen de cada uno de los rubros que componen, ¿sí?, las operaciones financieras que hay en mi entidad. En ese sentido, evidentemente, empezó a haber repercusiones porque mi proyección de ventas ya no se cumple porque el cliente que me debe, ¿sí?, no me ha pagado porque él a su vez trae problemas en cuanto a la administración de sus recursos, no ha podido tener el mismo volumen de ventas, por lo cual hay un efecto que se genera multiplicador y empieza a haber esas situaciones. Ahora, también aquí vamos a tener la situación de que terceros, no solamente me refiero a terceros comerciales con los cuales yo tengo alguna negociación mercantil de alguna índole, sino me refiero a terceros como organismos que me vigilan, organismos que me regulan y organismos que me van a poner diversas situaciones sobre las cuales voy a tener que dar un cumplimiento bajo los criterios y las directrices que ellos me mandaten. Entonces, ojo con esa situación también porque ahí tenemos un efecto que también va de la mano de esto que estoy ahorita planteando. Ahora, ya estoy bajo este esquema, ya no estoy trabajando de manera tradicional. Entonces, los procesos empiezan a sufrir demoras y la información en consecuencia empieza a dejar de fluir con la misma agilidad que venía siendo antes de esta situación. Entonces, ahí hay una estructura que también tendríamos que estar pensando qué es lo que está sucediendo. Reitero, aquí estamos ahorita planteando situaciones que están aconteciendo y que son hechos que son irrefutables en términos de lo que está sucediendo actualmente. Siguiente punto, la modificación en la comunicación organizacional. ¿De qué manera esto está cambiando las inercias al interior de las organizaciones? Pues es claro, porque antes, ¿sí?, te valías del mismo sistema institucional, te valías de los canales adecuados para hacer esa comunicación, hacías todo el proceso como estaba establecido en los manuales que al efecto existen. Actualmente ya no. También se utiliza el WhatsApp, para algunas cosas se dicen, te encargo que veas a este cliente. Es decir, la comunicación organizacional se ha visto repercutida. Entonces, también ahí es muy importante que esa situación la tengamos en cuenta. Y también podemos hablar de que existen actividades que no están establecidas como tal porque estamos ante una contingencia y de pronto alguien tiene que hacer esto y finalmente se lo encargan a alguien dentro de la organización. Y también tenemos una situación que tiene que ver con decisiones discrecionales. Es decir, decisiones que al final alguien tomó por tratar de proteger la operación de la entidad, pero que quizás no fue lo más conveniente posible. Entonces, si hacemos una breve recapitulación de lo que son los puntos a los que estoy haciendo mención en este sentido, que tiene que ver con los 8 puntos que aquí menciono, evidentemente, aquí tenemos todos vinculados ¿a qué? A que tendríamos que estar vigilantes de que estos puntos no vulneren los 4 pilares que establecí con antelación. Lo repito,
autorización, verificación, ¿sí? Clasificación y registro de transacciones, y el otro, salvaguarda. Entonces, ¿de qué manera protegemos esta situación al amparo de que estos criterios que estoy señalando, de que son los hechos ya que están aconteciendo, están teniendo una repercusión o no dentro de la operación? Entonces, no perdamos de vista lo que mencioné con anterioridad para vigilar que a la hora de que yo esté identificando esta situación, podamos tener bien en cuenta esto para ver de qué manera protegemos a nuestra entidad. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Rodrigo. Por el momento vamos bien, todavía no hay. Perfecto, perfecto. Ok, vamos a continuar. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos algún panorama, ya tenemos una situación que se estableció con anterioridad. Quizás la primera respuesta va a ser, ¿sabes qué? Adecúa de inmediato los nuevos procedimientos, cambia los protocolos que se adapten a la situación actual y estemos vigilantes de que esto cubra los cuatro pilares que ya hemos estado señalando. O sea, esa sería la más fácil de decir, no, pues hay que cambiarlo, nos adaptamos, actuamos, etcétera. ¿Qué tan conveniente es así de inmediato estar tomando esta decisión cuando en este criterio es fundamental que empecemos a valorar las situaciones y las repercusiones que tendrá cada uno de las situaciones que di a conocer con anterioridad, valga la redundancia? O sea, aquí sería la primera respuesta esta o no. ¿Qué tendremos que hacer en ese sentido? Evidentemente, la gestión de riesgos implica necesariamente conocer los nuevos riesgos que tenemos e identificar aquellos, ¿sí?, que nos estén pegando más, que nos estén impactando más. Para los que trabajan dentro de organizaciones y que ya hayan tenido contacto con una matriz de riesgos, ese es un ejemplo de una de ellas. Ustedes podrán trabajar en sus organizaciones, alguna que maneja los cuatro cuadrantes en un eje de X y un eje de las Y, podrán trabajarlo bajo este esquema, podrán trabajarlo bajo diferentes escenarios. Aquí lo que es una realidad es que este tema, de facto, implica únicamente dos situaciones. Un eje que establece, como lo vemos dentro de nuestro lado izquierdo, la probabilidad de ocurrencia de un hecho, y otro eje que refleja, ¿sí?, cuál es la consecuencia que puede tener para mi organización el hecho de que se materialice ese riesgo. Entonces, evidentemente, la mayor parte de mis descripciones de actividades inherentes a estos riesgos para controlarlos, evidentemente tendrán que estar focalizados a aquellos puntos en los cuales se encuentra la probabilidad de que es algo que es frecuente de que susurra, de que suceda, perdón, y de que sea catastrófico el impacto. Si lo vemos en términos financieros, aquí estamos hablando de dinero. Entonces, eso pondría en riesgo muy severo a la organización para la cual estamos prestando nuestros servicios o de la cual somos nosotros directivos. Entonces, aquí insisto, como quieran ustedes haber manejado su matriz de riesgos o como la manejen al interior de sus organizaciones, lo que es importante es, de los riesgos que identificamos hace unos minutos, tratar de empezar a mapear, ¿sí?, el impacto que pudiese tener, la probabilidad de ocurrencia de una de esas situaciones y la consecuencia en términos financieros que nos va a dar. Entonces, eso es a lo que tendremos que abocarnos. Entonces, insisto, tendremos que inmediatamente mapear mis riesgos para identificar y tratar de controlar para mitigar este tipo de situaciones. Entonces, por aquí va a ser bien interesante que hagamos un esfuerzo, un ejercicio al interior de las organizaciones en donde digamos, a ver, de lo que está pasando, ¿qué es lo que nos puede pegar más? Ah, pues un incumplimiento con un cliente porque hay cierta cláusula, un incumplimiento de esta naturaleza, que no pueda entrar a la línea de producción este producto, que se materialice que ahorita no tengo yo las medidas de control de salvaguarda que existan en mi almacén para que esta situación no me repercuta. Es decir, tengo que empezar a ver las diferentes situaciones que hay alrededor de estos riesgos para ver las consecuencias que en su caso estarían existiendo. Ahora, aquí hay una situación muy importante y el punto de vista desde el cual lo estoy viendo no tiene que ver con que la auditoría interna se convierta en un policía, en un superpolicía para que esté para sancionar, para
No, 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 no. La intención en esta charla es poder dotar de herramientas que nos permitan identificar cuáles son las mejores formas en las cuales como auditoría interna puedo contribuir a que la organización pase este tipo de baches, porque este es un bachezote, en función a lo que vamos a tener que retrabajar para que las organizaciones continúen su marcha y tratar de salvarlas para aquellas que están teniendo ahorita problemas bastante severos. Entonces, aquí yo lo que propongo es que la auditoría realmente se transforme y que pueda contribuir con su organización siendo un agente de cambio, ¿sí? Y que pueda ayudar y coadyuvar para un mejor funcionamiento de las áreas del negocio. Entonces, no se trata de que tengamos, siempre se ve al auditor como aquel que ya me viene a fastidiar, me viene a observar, me viene a decir que no tengo mi trabajo. Creo que ahorita ese tiempo lo tenemos que dejar atrás, porque aparte ahorita, esta labor que estamos analizando desde el punto de vista del auditor, se tiene que entender como una labor en tiempo real. Una condición de la auditoría es que normalmente la auditoría se practica a toro pasado, es decir, sobre hechos o situaciones que ya se dieron, se empieza a revisar. Muchas otras organizaciones sí piden que su auditoría interna esté interviniendo en tiempo real, pero ahorita ya es una necesidad imperiosa para las organizaciones que se puedan apoyar en el auditor para generar este tipo de sinergias en favor de la organización. Entonces, esta va a ser el rol muy importante que se tiene que jugar en función a los nuevos tiempos que nos demanda la contingencia que estamos diciendo, ¿no? Entonces, nos encontramos aquí con una disyuntiva, porque si bien es cierto, hay organizaciones transnacionales que tienen a lo mejor una controladora que tiene una matriz en Estados Unidos y tiene una subsidiaria en China y tiene una subsidiaria en México, etcétera, pues ellos ya tienen instrumentado un tema de ejecución de auditorías a distancia con ciertos parámetros, nada más con ciertas referencias. No lo tenemos de manera total y global porque el propósito de la auditoría finalmente tiene diversas vertientes y diversas ventajas cuando yo hago el terreno físico, que un poquito más adelante lo vamos a comentar, pero aquí, ¿cuál sería la situación que tendremos que tener en cuenta? O sea, insisto, aunque hay empresas que ya lo han venido manejando en años recientes, una auditoría a distancia sobre rubros y situaciones muy concretas por su parte de sus áreas de control interno, ¿sí? Aquí es importante ver, en el caso de una entidad estándar, una entidad promedio, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿qué tendríamos que estar pensando? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? ¿Y qué pros y qué contras tendría sobre ciertos procedimientos de ejecución de este tipo de actividades? ¿Qué etapas relevantes tenemos en función a esta auditoría? Primero, pues tener una planeación, obviamente, previo diagnóstico del área. Para los que ya están involucrados con este tema, saben que nos apoyamos de herramientas como lo que es la evaluación del control interno y que bajo eso, asumimos un grado de rigidez en la auditoría o ser más light, ser un poquito más, menos fuerte en mis procedimientos. ¿Por qué? Porque hay controles internos que están tan bien diseñados que nos permiten conocer esto de manera, pues muy tomando ciertas muestras, etcétera, porque el control interno es suficientemente sólido, suficientemente fuerte para entender lo que está pasando. Una vez que ya planeamos y previo diagnóstico del área, bueno, aquí nada más quiero hacer una precisión. Esto lo hice en este carácter de manera estrictamente conceptual y enunciativa. Algunos me dirán, oye, ¿sabes qué, Gabriel? Te faltó hablar de lo que es el programa anual que se tiene al interior de la empresa. Eso también es sujeto a los criterios que tiene cada entidad en lo particular. Pero sí, si quisiéramos ser un poquito más puristas, pues yo pondría la programación al principio de esta diapositiva. La planeación, como lo entendí en este sentido, previo diagnóstico del área, luego ya viene la ejecución, ¿sí? La recopilación de la evidencia y la comunicación de los resultados, obviamente con el seguimiento posterior a las recomendaciones preventivas y correctivas, así como las acciones de mejora. Aquí, insisto, esto partiendo de un escenario completamente tradicional, estos serían los pasos a seguir. Evidentemente, tendremos que ver cómo le vamos a hacer. ¿Sí? Bajo el mecanismo de ser una auditoría remota. Entonces, aquí las técnicas más recomendadas que vamos a poder emplear para este tipo de figura, evidentemente, tendrá que ser el análisis porque ese lo podemos llevar a cabo perfectamente con base en la evidencia, toda vez que los archivos ahora ya lo permiten. La confirmación también podemos hacer esa parte de
el procedimiento como tal, la investigación y el cálculo también van de la mano. Evidentemente, pensar en una situación como la inspección o pensar en una situación como la observación, pues son ejemplos de que son técnicas que en este escenario como tal, hablando de una auditoría remota, pues resultan mucho menos útiles en escenarios como el que tenemos, porque el requerimiento físico lo implica, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo como tal una auditoría interna del rubro de activo fijo, pues es necesario que si quiero asegurar un cumplimiento en términos de lo que es el control y el manual que tengo de uso interno respecto a ese tipo de bienes, y aparte lo quiero amarrar con el tema de cumplimiento al 146 de la ley aduanera, pues evidentemente no lo voy a poder llevar a cabo. Entonces, en ese escenario tenemos que ser muy sensibles a que habrá situaciones que bajo este criterio de una auditoría remota no podemos llevar a cabo. Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos con la auditoría remota? Cuando vuelve la operación en el función a empezar a requerir y empezar a ver la parte de la operación y te lo pide tu área de control interno, tu auditoría interna, pues la gente que está suministrando esta información dice, ah, caray, pues, pues creo que ya está regresando esto a la normalidad. Entre comillas, por eso yo puse de aparente normalidad. ¿Por qué? Porque se genera esa percepción de que las diferentes áreas van a continuar desarrollando sus actividades y que en razón de ello, es necesario que se otorgue la información, que se responda, que se dé la información que nos están solicitando, etc. Una situación que también es importante considerar es que en este sentido hay una reducción muy notable de costos que nos permiten evitar desplazamientos de los involucrados. Si yo tenía una matriz y tengo sucursales dentro de la ciudad o en otra, en un estado vecino, pues ya no tengo que ir yo para allá y todo lo hacemos planeando y a través del uso de estas herramientas tecnológicas, que si bien es cierto, tiene sus características muy particulares, también como una ventaja nos permiten esta reducción de costos. El tercer punto que es muy relevante y que creo que aquí adquiere mayor trascendencia es el aprovechamiento y el uso de las tecnologías para envío de archivo y que esta situación sea una evidencia perfectamente clara del área sujeta a revisión. O sea, ya afortunadamente, desde que empezó a transformarse la parte de la operación de las entidades, ya muchas empresas tienen todos sus archivos electrónicos y esa tendencia ha ido permitiendo tener documentado de mejor manera todo el procedimiento inherente a cierta actividad. Entonces, eso también nos permite aprovechar al máximo estas tecnologías para ese envío de los archivos correspondientes. Ahora también tenemos como un plus en este sentido la aplicación de estas pruebas y técnicas para garantizar eficacia y resultados objetivos. Es decir, yo puedo mandar ciertos formularios a las diferentes áreas que estoy auditando, hacer pruebas cruzadas de esta situación, entender el procedimiento que está llevando a cabo al interior de la organización y empezar a identificar posibles hallazgos que se tengan. Entonces, esto no me resta en ese sentido esa objetividad de los hallazgos que yo vaya teniendo. Y también se puede convocar un número considerable de personas vinculadas al tema. O sea, en una auditoría normal, yo voy con el área auditada, empiezo a desarrollar mis técnicas de auditoría, empiezo a preguntar respecto a lo que es cierta situación del área, el respaldo documental, empiezo a tratar de documentar situaciones que se estén desarrollando al interior de las áreas sujetas a auditoría. Pero si sale dentro de alguna de las técnicas aplicables alguna situación que en ese momento yo quiera ver, pues en otros tiempos yo tendría que gestionar una nueva cita con esa persona, ver de qué manera nos coordinamos para revisar ese tema. Pero si ahorita ya de entrada yo lo que quiero es agarrar todo este ciclo completo, pues yo convoco a los relacionados con este tema y empiezo a desahogar esta parte de mi procedimiento de auditoría, que vendría siendo, insisto, parte de mis ventajas como auditoría remota. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, Rodrigo. Aún no tenemos todavía. Perfecto. No sé si porque no me están entendiendo nada o está quedando todo claro. Desventajas de la auditoría remota. Así como tenemos ventajas, insisto, tenemos también desventajas. Aquí hay algo que sí quiero comentar y que es algo que me han preguntado en diferentes instancias en las cuales me han pedido esta opinión.
Por experiencia, yo les puedo decir que el tema de manejo de recursos y de dinero implica, en su generalidad, ¿sí?, en su mayoría, implica gente que pueda llevar a cabo malos manejos. La experiencia me ha demostrado que en donde hay dinero, ¿sí?, llega a haber situaciones y conductas constitutivas de irregularidades, de empleados deshonestos, etcétera. Entonces, esto no es la excepción. Yo les quiero decir que esto es la auditoría está en una condición propia del ser humano, que si el ser humano de facto fuera honesto, fuera incorruptible, fuera leal y fuera responsable de sus actos en su totalidad, pues no existiría la auditoría porque no tendríamos nada que revisar, porque diría, pues yo tengo que hacerlo así, yo tengo que hacerlo así, etcétera, etcétera. Entonces, en función a ello, pues no tendría ni razón de ser cualquier área de la auditoría, porque hay una situación natural del ser humano a cumplir de manera adecuada. Pero aquí tenemos ya ciertas situaciones que ya están diagnosticadas, identificadas, y que es algo recurrente en este tipo de situaciones. Entonces, el primer punto al que quiero hacer mención es la ausencia física, ¿sí?, puede contribuir a la preparación de fraudes. De manera coloquial, cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Es decir, si yo siento que no hay una figura de autoridad, si yo siento que estoy yendo solamente ocasionalmente, si yo siento que no hay esa consecuencia al acto, pues es caldo de cultivo para este tipo de conductas, ¿sí? Entonces, esa situación es, si a todas luces, es una situación condicionante de la posible ocurrencia de este tipo de actos. Aquí hay otras situaciones que quiero comentar. Hay hallazgos o irregularidades que solo se pueden conocer de manera presencial. Cuando uno va al campo a llevar a cabo la auditoría, al campo me refiero al espacio físico en donde la voy a desarrollar, a ejecutar la auditoría, hay situaciones con las cuales aquel que está cometiendo alguna situación irregular tiene un lenguaje corporal muy distinto de aquel que te contesta a través de un sistema. O sea, hay cosas que yo solo puedo descubrir a través de ese contacto físico. A lo mejor un movimiento en la cara, agachar la mirada cuando le pregunto ciertos temas, solamente eso lo puedes palpar y lo puedes vivir cuando tienes la presencia física, ¿sí? Entonces, ahí es bien importante que tengamos en cuenta este tipo de consideraciones, porque aquí tenemos esa gran desventaja de que no puedo obtener quizás todo lo que yo estoy buscando. Por otra parte, así como nos ayudó la tecnología como una ventaja, también puede, ¿sí?, jugar en nuestra contra, porque puede haber colaboradores desleales y que sean incluso capaces, ¿sí?, de manipular las evidencias. Actualmente hay tantos programas que nos modifican, ¿sí?, este tipo de evidencias, que es un riesgo al que estamos susceptibles de que ocurra en función de este tipo de condiciones. Entonces, es muy importante que aquí tengamos en cuenta hasta este tipo de efectos o de consecuencias para efecto de aquellos que nos están entregando un documento. Entonces, ahí tendremos que buscar las herramientas para hacer una compulsa, una confronta de esa documentación, para garantizar que tenemos un documento que realmente corresponde a algo que realmente fue expedido, ¿sí? Ahora, es importante aquí mencionar esta situación. Lo siguiente, que también es algo que quiero, por favor, que lo tomen en cuenta y que no lo echen en saco roto por lo siguiente. Hay empresas en las cuales, para llevar a cabo cierto procedimiento, pues estamos obligados, si estamos desarrollando alguna etapa de inspección, de revisión física, estamos obligados a ingresar a cierta área, pues, para conocer temas de inventarios, para conocer temas de alguna naturaleza, algún activo, etc. Hay áreas de la empresa en las cuales ningún elemento tecnológico puede entrar. Entonces, si yo quiero desarrollar algún aspecto inherente a mi auditoría, ¿sí?, esto no lo voy a poder llevar a cabo. Entonces, eso, por más que quiera, por disposición, por criterios de salvaguarda de los que comentamos antes, no va a haber forma en que alguna herramienta tecnológica entre a ciertas áreas de las empresas donde se manejan cierto tipo de contenidos, cierto tipo de elementos que, por seguridad de todas las personas que ahí laboran, son exclusivos para cierto tipo de empleados. Entonces, aquí tenemos esa situación que
hay que considerar porque hay partes en las que no vamos a poder entrar desde el punto de vista tecnológico. Y el último que quiero aquí referir con ustedes es que los sistemas no tienen palabra de honor. ¿A qué me refiero? Ya estamos en un tema de una revisión a un proceso actualmente. Una empresa tiene la inquietud de ver de qué manera va a adaptar cierto mecanismo de control. Ya se identificó que es parte de las consecuencias con alta probabilidad de ocurrencia y un alto impacto. Ya empiezan a trabajar. Decidimos hacer una reunión virtual en este momento y atendiendo a las características que tenemos. Empieza la reunión de trabajo y se caen los sistemas. Muchas empresas ahorita están padeciendo este tema. O sea, se están haciendo reuniones virtuales, pero sin tener, ¿sí?, la confiabilidad tal que nos permita asegurar que eso va a funcionar de manera total. ¿Por qué? Porque apenas van 5 o 10 minutos del desarrollo de esta dinámica y de pronto se cae el sistema, la plataforma se fue, el otro interlocutor perdió su señal de internet. Entonces, ahí es en donde tenemos que también estar malabareando con este tema de que para mí los sistemas en este sentido no es que tengamos una garantía escrita que me digan, esta videoconferencia no se va a caer nunca. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahorita nos puede pasar a todos. Yo puedo estar ahorita hablando con ustedes, de pronto se va esto y ya, me perdieron. Yo tendría que volverme a conectar, pero es una situación que en este sentido, sí, la probabilidad de que ocurra existe. Entonces, es lo que quiero que vean en ese sentido. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante que tengamos en cuenta ambos parámetros. ¿Preguntas hasta aquí? Rodrigo, ¿tenemos? Aún no, no tenemos, pero aprovecho para invitarlos a participar y escribirnos su opinión a través del chat, por favor. Adelante. Estoy llegando a mi tiempo, nada más 5 minutos más, Rodrigo. ¿Qué podemos aprender en este supuesto, en este tipo de condiciones? Hay situaciones que nunca vamos a poder predecir con certeza, es una realidad, ¿sí? Tenemos entonces que poseer esa capacidad de resiliencia para podernos adaptar a estas situaciones que nos presenta el entorno y entonces actuar. En este sentido, obviamente la auditoría interna cobra y juega un papel de alta trascendencia para que se adopten y se pongan en juego esas acciones que sean específicas que permitan, como todo lo que señalé con antelación, ¿sí?, la ejecución de cada una de las operaciones y actividades sustanciales de la empresa. En este sentido es muy importante, ¿sí? ¿Sí? En ese sentido es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Entonces, para mí es fundamental que esto lo tengamos en cuenta, que sepamos aprender de estas experiencias y que nos podamos transformar en función de lo que estamos buscando para nuestras organizaciones. ¿Sí? ¿Por ahí hay alguna pregunta, creo, Rodrigo? Así es, Alma Nayeli nos pregunta que si esto de las auditorías internas también aplica para pequeños comercios. Sí, por supuesto, por supuesto. La auditoría interna no es exclusiva de un tamaño de un negocio. De hecho, yo siempre sugiero de que tenemos la falsa creencia. Todo el mundo te dice, quiero poner un negocio, aunque sea pequeño. Todo el mundo te dice, ¿qué voy a poner? ¿No? Pues una papelería, un restaurante, y no falta el familiar, el primo, el amigo que te recomienda. ¿Qué es lo que vas a poner? Pero para mí, el establecer un negocio del tamaño que sea implica darle los mismos pasos y la misma secuencia que un negocio grande. O sea, el pequeño también tiene que medir, desde evaluar su proyecto, dimensionar hacia qué público se va a dirigir, si hay mercado o no hay mercado, etcétera, y seguir todos los procesos y los protocolos que establecen los criterios de normativas que les permitan eficientar sus procesos. Entonces, para Nayeli, que nos preguntó eso, la respuesta es no importa el tamaño, ¿sí? Obviamente, no es lo mismo tener un manual de una organización que tiene 35 procesos, 35 actividades, un número de personas muy extenso dentro de su plantilla laboral, a tener un negocio pequeño, pero eso no te exime, ¿sí?, de tener creado un propio manual hacia dónde vas, qué quieres lograr, en cuánto tiempo te quieres ver así, porque si no documentas ese tipo de estrategias a la luz de un control interno muy fuerte, ¿sí?, eso al final del camino te va a jugar en contra, Nayeli. Entonces, aquí la respuesta es no importa el tamaño, todas las organizaciones que quieran mejorar tienen que apostarle a este tipo de criterios y ahorita no es la excepción, no es la excepción en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque todo tiene repercusiones.
Todo lo que manejamos en un negocio grande, pequeño, muy grande, muy pequeño, ¿manejan qué? Manejan recursos. Y tenemos una condición fundamental que a mí me gusta siempre utilizar de referencia. Los recursos son finitos, ¿sí? Y como tal, hay que eficientar su uso. Entonces, si no tenemos criterios bien establecidos para una adecuada operación, estamos dilapidando ese dinero. E insisto, los recursos son finitos, ¿sí? Ni siquiera organizaciones del tamaño de un grupo Carso se dan el lujo de decir, no, pues tenemos tantos miles de millones de dólares. No, no es por ahí. O sea, ellos también tienen estructurado algo de esa naturaleza, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, mi estimado Rodrigo. También nos pregunta Alma Nayeli que cómo ejercer si es un negocio no formal. El hecho de lo no formal implica ciertos criterios a la luz del cumplimiento tributario y lo que ello constituye. Pero el simple hecho de tener una actividad económica supone la implementación de actividades que te permitan garantizar ciertos controles para lograr una maximización de sus utilidades y tener una eficiencia operativa que sea muy importante, ¿no? ¿Alguna otra más? No, por el momento son todas. Entonces, aquí lo único que puedo concluir, insisto, es que tenemos que adaptarnos, tenemos que ser muy sensibles a lo que está pasando, identificar y mapear mis riesgos, entender por dónde viene el posible problema, ¿sí? Identificarlo de manera muy clara y por favor, enfoquémonos, les puedo dar esta recomendación que sin duda es muy útil. Hay que cuidar los pesos, por favor, no cuidemos los centavos. Es decir, a veces como organización nos podemos distraer en situaciones que sean realmente algo pequeño, algo insignificante, por ahí querer emitir algún criterio, algún mecanismo de control para monitorear algo que tiene un valor del 0.05% del total de mi activo. Seamos sensibles a ese tipo de cosas. Entonces, si hacemos un adecuado mapeo de mis riesgos, vamos a tener una mayor efectividad en los procedimientos, ¿no? Con mucho gusto, Nayeli, si nos compartes con nuestro coordinador y nuestro moderador, Rodrigo, si nos compartes con él tu correo, con mucho gusto yo te hago llegar algunos títulos que te permitan ayudarte en ese sentido y de cualquier forma compartirte la información que sea necesaria, ¿no? Entonces, insisto, en este sentido, muy importante lo que acabo de mencionar. Es una charla muy breve, no quiero yo saturarlos de información, de esto viene mucho. Ahorita todo lo que tenga que ver con auditoría remota va a modificarse, va a cambiar, evidentemente va a tener diferentes consideraciones que tendremos que estar tomando en cuenta, pero aquí el reto es ese, el reto es adaptarnos al cambio, ¿sí? Tener esa capacidad de hacer la reingeniería, ¿sí? Y en este sentido poderla maximizar con toda su expresión y con todo su contexto, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, Rodrigo. No, nada más son esas. Perfecto, pues yo quedo a tus órdenes. Muchas gracias, Gabriel. Igual a los participantes, recordarles que esta sesión se grabó. La vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales para que estén pendientes. Y excelente tarde a todos. Muchísimas gracias, Gabriel. ¿Por ahí alguien participar, me parece, Rodrigo? ¿Alguien pedía la palabra? Sí, comentan que si compartiremos la presentación. Ajá. Justo lo que les comentaba, va a estar subiéndose a través de nuestras redes. Y me parece, bueno, no sé si demos algún par de minutitos si alguien más quiere comentar algo. Sí, por ahí creo que alguien quería preguntar o comentar algo. Sí, adelante. Igual si gustan abrir su micrófono, adelante también.
Nos preguntan que para hacer auditoría interna, que si es necesario contratar a alguien o uno puede vapicitarse. ¿Uno puede qué, perdón, Rodrigo? Dice, para hacer auditoría interna es necesario contratar a alguien, yo supongo que es contratar a alguien o uno puede vapacitarse. Capacitarse. No, la auditoría interna, nada más para hacer esa precisión, es una auditoría que se hace al interior de las organizaciones. Entonces, no es como la auditoría externa. La auditoría externa sí se requiere hacer la contratación de un despacho especializado que tiene como propósito examinar la razonabilidad de las cifras plasmadas en los estados financieros. En el caso de la auditoría interna, bastará con que sea alguien que tenga conocimientos técnicos suficientes, que conozca la operación de la entidad y que esté en constante procesos de capacitación para identificar cuáles son los rubros a los que tendrá que abocarse en función de generar elementos de mejora continua, prevención y corrección al interior de la organización, pero no es necesario contratar a alguien externo. Lo que sí se sugiere es que a quien contrates, que ya va a formar parte de la plantilla de la organización, sí sea alguien que tenga conocimientos técnicos del tema, que conozca perfectamente de temas de auditoría y que pueda realmente contribuir en favor de la empresa, ¿no? Mauricio nos escribe que si estas situaciones también deben de garantizar el conservar el empleo, ya que como en todo tipo de estas situaciones es seguro encontrar mejoras en proceso. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, te la mando si quieres a tú. Un segundito, aquí está. Esto de las auditorías internas aplica también para... Ese me lo mandaste. Ok, estás ahorita. Perfecto. Estas situaciones también deben garantizar el conservar el empleo, ya que como en todo tipo de estas situaciones es seguro encontrar mejoras en procesos. Claro, por supuesto. ¿Sí? Evidentemente ese es uno de los objetivos que tendría que perseguir esta situación, el conservar y preservar esa fuente de empleo y no pensar de manera egoísta únicamente para fines de los directivos, ¿no? En fin, evidentemente esto también es una realidad, ¿no? Coincido ahí con lo que manifiesta el contador Góngora. Vamos a la espera de ver si existe alguna más. Al parecer no, tenemos nada más eso. Pues de mi parte agradecer Rodrigo, que me hayan permitido compartir esta charla con ustedes, esperando que se les hayan brindado conceptos que guardan relación con lo que es el tema de actualidad y lo que como organizaciones tendremos que estar generando para poder adaptarnos a estas nuevas realidades, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Gabriel. Igual ya en cuanto tengamos nuestro webinar grabado, te lo haremos llegar para que lo puedas compartir. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos. Gracias a todos. Excelente tarde.